What we do here is go back, 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 back. Hay muchas razones del por qué cada vez más las mujeres solteras se relacionan con hombres casados. Sin embargo, hay desventajas de salir con alguien comprometido. Algunas mujeres solteras tienen relaciones con hombres casados por miedo a comprometerse en su relación de largo plazo, explica Victoria Rainer en The Survival Guide for Today's Career Woman. Agrega que la baja autoestima lleva a pensar que no merecen toda la atención de un hombre bueno, y a conformarse con cualquier amor que puedan conseguir. ¿Hasta dónde estás dispuesta a ceder? De acuerdo con Mario Guerra, comunicador, coach y psicoterapeuta, hay 5 desventajas de ser la otra mujer de un hombre casado. 1. No te acompañará en días especiales. En fechas especiales como en tu cumpleaños, la pasarás sola, aburriéndote y extrañándolo como nunca, mientras él contento con su familia. 2. No puede comprometerse. Él ya tiene un compromiso con su esposa que difícilmente estará dispuesto a dejarla. Evade el tema y pide más tiempo o pone excusas para postergar la decisión. La muestra es que no se separa de ella. 3. Pierdes tu tiempo. Recuerda que los años pasan y todos los días invertidos de tu vida en una relación compartida están perdidos. Regálate la oportunidad de vivir tu propia y única historia con alguien libre, sin compromisos. 4. Recibes lo que a él le sobra. Él lo tiene casi todo con su familia y entorno, mientras que de ti obtiene lo que le hace falta a su vida. En tanto, tú solo recibes lo poco que le sobra y quiere darte. 5. Arruinas una familia. Cuando la esposa de tu amante se entere del engaño, podría romper con su matrimonio o perdonar la infidelidad, pero será una herida que quedará marcada por mucho tiempo. Recuerda que al hacerlo te vuelves cómplice de esa traición. Este tipo de relaciones de parejas, por lo general, son muy desiguales. Tú compartes más de lo que él puede o quiere dar. Por ello, es importante reflexionar en qué estás perdiendo años de tu vida, al lado de alguien que te brinda poco tiempo, amor y respeto. Kristen Houghton, especialista en temas de pareja, afirma que cuando una mujer acepta el rol de amante con un hombre casado en el 95% de los casos, se apuesta a una relación de perder-perder. ¿Qué opinas sobre estos casos?